Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra última clase que corresponde al curso de Excel básico 1. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Hoy estamos finalizando ya una de las primeras etapas en las cuales ustedes han venido aprendiendo la forma de poder utilizar de una forma técnica y de una forma correcta lo que es el programa de Excel. Para mí desde ya ha sido un gusto poder estar como su docente en lo que es este curso. Quiero compartir pantalla y nuevamente invitar a todos aquellos que todavía no han finalizado lo que corresponde a sección 3 y sección 4 y examen final. Los invito a que puedan hacerlo. Ustedes después de la finalización del curso tienen 2 días adicionales para poder finalizar. De lo contrario, el curso se va a cerrar y ustedes ya no van a tener acceso a las actividades, evaluaciones y en este caso descargas de material que se encuentran dentro del aula. Quiero invitar a cada uno de ustedes que si les ha parecido la forma de cómo se encuentra el material para poder en este caso seguir repasando, pueden descargarlo. Ustedes todavía tienen la opción de ingresar a lo que sería el video que se encuentra después de lo que es la parte de la teoría. Y en la parte de abajo, ahí les aparece la opción para que ustedes puedan descargar cualquiera de los materiales, en este caso que se encuentran acá. Ahí se encuentra lo que serían las opciones para poder descargar cada uno de lo que sería el libro de Excel del tema que se está viendo. Este día, mira, nos toca trabajar la forma de lo que son gráficos en Excel o también llamados gráficos básicos, los cuales trabajar en ellos o crearlos es una forma bastante fácil. Voy a tratar de poderles explicar en esta hora la parte lógica entendible de lo que significa un gráfico estadístico dentro de lo que es Excel y cómo poder crear comparaciones o tener diferentes alternativas o que ustedes conozcan cuáles son esos tipos de gráficos que más se utilizan en Excel o en qué momento yo puedo utilizar este gráfico o cómo poder realizar un cambio en él. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a poder transformar eso que aparece automáticamente al estar posicionada o en este caso tenerlo seleccionado. En el video tutorial, el maestro explica una forma de poder crear los llamados gráficos circulares o gráficos de pastel, en el cual puedo agarrar solamente un elemento de esta tabla y así automáticamente poder tener el resultado de él. Pero también quiero explicarles que yo puedo agarrar todos los elementos. ¿Qué va a hacer Excel? Agarrar lo que se encuentra más primero al lado, en este caso izquierdo. El primer elemento o la primera columna que encuentra información, esa sería para él el criterio que va a colocar como un gráfico, en este caso circular o también llamado de pastel. Pero si yo quiero que sea, por ejemplo, la columna 3 o la columna 4, teniendo identificada toda la información, en su momento también me permite poder realizar cambios y decirle, no quiero la segunda columna, que es donde se va a iniciar la información, sino tal vez quiero la tercera o en este caso, pues quiero la cuarta. Voy a pasar en este momento a también recordarles, hagan el examen final, él tiene una ponderación del 40%, entonces es importante que todos lo puedan hacer. Voy a compartir acá nuevamente mi presentación. Como siempre, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Tengo ya acá en mi libro de Excel ejercicios que ya están realizados, pero va a ser solamente de la demostración de cómo puede llegar en este caso a poder ya finalizar
con lo que serían los cambios que podemos darle a lo que es un gráfico. Al final, cualquier consulta que ustedes tengan, pues estoy a la orden. Voy a tratar de dejar unos 3, 4 minutos al final para que nos podamos despedir. Les pediría a cada uno de ustedes que puedan activar sus cámaras para podernos, en este caso, despedir de la mejor manera y que igualmente, pues, poderlos conocer a algunos que nunca han activado su cámara. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Acá me voy a ir mucho a la parte de la teoría, ya que es importante que ustedes reconozcan los elementos principales cuando estamos trabajando con un gráfico estadístico dentro de Excel. Y como la misma palabra lo dice, estadístico, él me tiene que dar una estadística de información para que cuando yo vaya a presentarlo, yo pueda, en este caso, hablarlo de la mejor manera y que puedan observar por medio de valores numéricos o de porcentajes, que es lo que yo tengo representada sobre lo que es la información. Dice acá, mire que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante. Y para esto, nosotros debemos de identificar lo que es la parte de un gráfico. Dice que un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluyen el área del gráfico, que en donde tenemos la serie de datos, los ejes, las leyendas, los rótulos de ejes, entre otros. Quiero mostrarles acá, miren, cuáles serían las partes del gráfico que ustedes deben de identificar. A mí no me van a venir a decir, mire esta columna o esta información que se encuentra al lado izquierdo. Cada uno de ellos tiene un nombre y usted debe de identificar cada una de las partes. Es así como usted, cuando pase, por ejemplo, crea el gráfico y usted va a explicarlo, no lo vaya a explicar de una forma incorrecta, sino que debe de saber cuál es el área del gráfico, el título del gráfico, la serie de datos, las líneas en este caso de división que nos ayudan en su momento a poder identificar las cantidades, lo que son los títulos de eje horizontal, los títulos de eje vertical y en este caso las leyendas que son importantes sobre las series de datos que nosotros tenemos para poder identificar la representación, ya sea del producto, ya sea en este caso de un departamento, lo que usted quiera identificar como gráfico estadístico en la parte de lo que son las leyendas, pues esta sería la forma en que nosotros podemos identificarlo. Acá miren, solamente lo he puesto acá como teoría, no lo voy a leer todo por el tiempo, pero nuevamente, miren, tenemos el área del gráfico importante. Dice que esta es el área que se encuentra definida por el marco del gráfico y que incluye todas, en este caso, sus partes. Tenemos un dato importante, las series de datos, que son como los puntos de datos relacionados entre sí, trazados en un gráfico. Y fíjense acá, mire, dice la teoría. Cada serie de datos tiene un color exclusivo. Un gráfico puede tener uno o más series de datos, a excepciones de los gráficos circulares que solamente pueden tener una serie de datos. ¿Qué son los ejes? Dice que un eje es la línea que sirve como referencia de medida y el eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene, en este caso, datos. El eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías, en este caso de gráfico. Tenemos los títulos de eje, que de repente, pues, este gráfico estadístico es la representación, por ejemplo, del nombre de un producto o de productos, entonces, o de una compañía, nosotros podemos colocar lo que sería esta información. Cuando estamos hablando de la parte de lo que son las categorías y series, ya dentro de un cuadro están representadas de esta manera. Cada uno de los productos, en este caso, va a corresponder a las categorías y siempre debe estar al lado izquierdo o la primera columna que contenga la información. Y las series, en este caso, van a estar representadas por cada uno de los trimestres. Acá en el ejemplo está trimestre 1, trimestre 2 y en este caso trimestre 3.
Hablando de cada uno de los gráficos más representativos dentro de Excel, hay muchos tipos de gráficos, pero yo quiero representarles acá en cada una de las diapositivas que voy a ir pasando los gráficos que más se utilizan. Dice que entre los tipos de gráficos en Excel podemos elegir entre los diferentes tipos de gráficos para mostrar la información adecuadamente. Es de suma importancia cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente, así que al utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar interpretación correcta a los datos. Entre los gráficos, yo podría decirles que este es como el número uno, el que más utilizamos los usuarios, el gráfico de columna. Dice que este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que los gráficos de barra, las categorías aparecen en el eje vertical. Entonces, ya estas palabras técnicas de ejes, en este caso de variaciones de datos, de tiempo, de categorías, es algo que ustedes con el tiempo van a poder manipular mejor a la hora, en este caso, pues de hacer referencia a lo que sería un gráfico. El segundo gráfico que más se utiliza, ya que con él también podemos crear gráficos de combinación, son los gráficos de línea. Dice que los gráficos de línea muestran las relaciones de los cambios en los datos de un periodo de tiempo. Dice que este gráfico es comparado con el gráfico de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en la tendencia de los datos más que en las cantidades de cambio, como lo hacen los gráficos de área. Y como uno de los terceros gráficos más utilizados dentro de Excel son los gráficos circulares, también conocidos como gráficos de pie o gráficos, en este caso, de pastel. Dice que estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto, en este caso, al total. Entonces, en representación de la parte de lo que tenemos de gráficos, estos serían como los tres gráficos que más se utilizan. Además de esto, tenemos el gráfico, en este caso, de barra, tenemos el gráfico, en este caso, de área, gráfico llamado en las versiones de 2010 para atrás, XY, y también hoy en día llamado también dispersión. Cualquiera de los dos nombres, ya sea que les digan XY o dispersión, estamos hablando de estos tipos de gráficos que se utilizan, en este caso, más para lo que son solamente valores. Y también hablando de este tipo de gráficos, pues también muestra una relación entre las informaciones que tenemos más en la parte de lo que corresponde a fecha. Dentro de toda la gama de gráficos, existe unos que son muy pequeños y por eso son nombrados mini gráficos. Estos gráficos no son gráficos de imagen. ¿Cuál es la diferencia? Un mini gráfico se coloca en una celda y se posiciona dentro del celda. Y un gráfico normal es como que estuviera atacando una imagen. Yo puedo moverla en cualquier posición de lo que es la hoja de cálculo, puedo moverla a otra hoja de cálculo o puedo copiarla y en este caso pegarla en un libro nuevo. Entonces, igualmente, dentro de Excel tenemos lo que serían los mini gráficos. Nosotros debemos de tener valores numéricos, solamente la representación de valores numéricos, en el cual al crear la selección tenemos solamente tres tipos de gráficos: línea, de columna y llamado en este caso ganancia o pérdida. Estos son los tres gráficos que nosotros podemos trabajar en los llamados mini gráficos. Con ellos también podemos realizar diferentes estilos, podemos cambiar en este caso todas las opciones de colores que aparecen según la gama de valores numéricos que nosotros tengamos. Y además de esto, si por ejemplo he colocado un gráfico de línea, pero me pidieron de columna, en cualquier momento yo puedo ir a realizar lo que es el cambio. Entre cada uno de los puntos que representa la información o los valores numéricos en cada una de las celdas, puedo ir colocando los llamados puntos más en la
opciones de línea o gráfico de línea, ya que en ellos representa como los puntos más bajos, más altos, los puntos si en su momento podríamos tener puntos negativos. Al final, ellos son transformados y podemos realizar cualquier tipo de diseño y de color o estructura que nosotros queramos dentro de lo que es en esa pequeñita celda, poder colocar. De repente, solamente tenemos información de valores numéricos, podrían ser cantidades que representa cada una de las empresas o en este caso del día. Tenemos cinco sucursales y entonces queremos saber cuál fue la que más vendió en el día. Estos gráficos pues, nos ayudan bastante a poder trabajar, que no sean muy grandes, sino que se posicionen solamente en lo que sería una celda. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Voy a tratar acá de poderles ir explicando paso a paso. Bueno, déjenme acá moverme. Acá debo estar. La forma en este caso de crear, nuevamente le vuelvo a decir, crear un gráfico es muy fácil, siempre y cuando yo tenga valores numéricos y la representación dentro de lo que es mi tabla, lo que serían las series que son importantes en ella, como también la representación de las categorías. Entonces, lo único que debo de hacer acá, miren, es posicionarme o también puedo seleccionar cualquiera de las dos opciones es correcto. Me voy a la opción de insertar y acá quiero aclarar algo. Muchos usuarios se confunden y piensan que crear gráficos en Excel es igual cuando yo creo gráficos, por ejemplo, en Word o en Power. Es muy diferente porque en los otros dos programas trae como definido elementos ya por defecto que automáticamente sin usted realizar ningún cambio el gráfico se crea. Pero esos elementos usted puede cambiarlo a, en este caso, la información que usted tiene. Pero acá, si usted quiere crear un gráfico de esta manera, perdón, va a aparecer de esta forma. Sin nada. No existe elemento. Entonces usted sí debe de tener, porque si yo trabajo en Word o trabajo en este caso en PowerPoint, siempre el gráfico depende de Excel. Y si ustedes se dan cuenta, se abre Excel para que yo pueda colocar los elementos. En cambio, acá sí está usted en el programa. Entonces debemos de tener estos elementos para que nosotros podamos crear. Entonces, me voy a la opción de insertar. Acá tenemos el grupo de gráficos. Acá se encuentran todos los tipos de gráficos. Entre ellos también están los gráficos combinados, que igualmente nos ayudan mucho cuando tenemos dos elementos de comparación. Ya vamos a ver un ejercicio de él. Y acá lo único que voy a hacer es posicionarme. Miren, voy a trabajar el gráfico que me está pidiendo acá de columna. Perdón. Voy a trabajar acá el gráfico de columna. Al darle un clic, me aparecen todos estos tipos de gráficos. Yo les recomiendo, si nunca han utilizado un gráfico en Excel, que iniciemos con 2D, porque en ellos sí está la representación en cada una de las columnas, lo que representa la información. Ahora bien, miren, vamos a reconocer rápido lo que sería esta cinta de opciones que nos aparece cuando creamos un gráfico. Si yo estoy fuera del gráfico, sigo teniendo las mismas pestañas que hemos venido trabajando. Si yo estoy dentro del gráfico, me aparece diseño del gráfico. A esto, miren, se les llama pestañas flotantes, porque ellas aparecen solamente cuando estamos posicionados dentro de una acción en el cual representa pestañas adicionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo me voy a ir para diseño del gráfico. Acá tengo diferentes tipos de diseño. Yo quiero recomendarles que ustedes en su momento visualicen cuáles son las características que tiene cada uno de los diseños de gráfico. Por ejemplo, yo siempre me voy al diseño número 9. Yo considero de todos los tipos de diseño que este complementa toda la información que requiero a la hora, en este caso, de tener lo que es un gráfico con elementos.
Entonces, el gráfico va a aparecer exactamente de esta manera. Acá nosotros podemos identificarlo. Solamente le voy a colocar acá gráfico para colocar un nombre. Y acá, mire, en la parte de estilos de diseño, si por ejemplo usted no tiene mucho tiempo para realizar cambios, acá usted puede darle un color y también se puede venir a estos diseños de estilos rápidos que aparecen de esta manera. Realizando el diseño, nuevamente le puede decir que no, que usted va a querer siempre el diseño, en este caso el número 9. Entonces, esta sería una forma de poderlo trabajar, pero quiero mencionarles también que al darle doble clic o ubicarme en la opción de formato, yo también tengo todo el permiso de poder realizar todos los cambios a cada una de las columnas. Si ustedes ven automáticamente al darle un clic, hace la representación del color y la selección de cada una de ellas para que yo pueda realizar todos estos tipos de relleno. Miren, relleno sólido, relleno, relleno degradado. Vamos a ir trabajando cada uno de ellos. Ya ustedes saben que los rellenos sólidos son los colores que tenemos acá por defecto y que en su momento, en este caso, podemos cambiar. Tenemos rellenos degradados. En las versiones anteriores, los rellenos degradados ya venían por defecto, o sea, ya estaban. Yo solamente elegía el que quería y lo colocaba. Pero desde la versión 2013 para acá, todo esto cambia. Acá me aparecen los puntos de degradación y yo puedo ir colocando el color de mi preferencia, puedo ir moviendo cada uno de los puntos para poder irle dando los colores que yo considere que se van a visualizar bien en lo que sería este tipo de formato. Por ejemplo, me quedó de esta manera. Solamente voy a mover acá un poquito para que se puedan observar todos los colores. Esto sería cuando yo hago degradado. Tengo también el relleno, en este caso con imagen o de textura. Vamos a trabajar con texturas. Estas son todas las imágenes de textura que tengo acá. Usted puede colocarle el que más le guste. Y nos vamos a ir al tercero, que sería relleno de tramo. Con los rellenos de tramo, usted ya conoce esta parte. Yo coloco el color de mi preferencia, puedo trabajar con dos colores, pueden acá observar cómo me va a aparecer y automáticamente al ir seleccionando el de mi preferencia, va apareciendo acá en lo que sería el gráfico. Me voy a ir acá a posicionarme como en el centro de lo que es el fondo que tiene el gráfico. También podemos trabajar con insertar imágenes. Dentro de las imágenes que tengo, siempre puedo trabajar con Bing, que es en este caso el navegador o la búsqueda que nosotros podemos hacer acá. Le voy a colocar acá por ahí los colores. Vamos a realizar acá la búsqueda. Bueno, le voy a colocar este y le voy a dar acá insertar. ¿Se pueden dar cuenta? Mire, que también podemos colocar un color. Siempre hay que tratar la manera de poder tener colores cálidos que se visualicen bien. Nunca ir a buscar todos aquellos que son de nuestra preferencia porque en su momento nos podemos volver rutinarios de ese mismo color. Entonces, olvidémonos que a mí me gusta el rosado fucsia, olvidémonos que a mí me gusta el celeste, el amarillo. Yo voy a tratar siempre de poder colocar colores cálidos que se visualicen bien. Esto puede llegar a estar en pantalla en grande, entonces que no sea como muy fuerte, más para las personas mayores de edad que no les gustan estos tipos de colores fuertes. Entonces, siempre hay que tratar. Busquemos en internet cuáles son todos aquellos colores cálidos que nos molestan. Es importante que también nosotros en nuestro ambiente nos vayamos dando cuenta de las personas que están a nuestro alrededor y que les gusta y que no. Entonces, de preferencia siempre ir a buscar todo aquello que contraste y que al final pues, se visualice bien. Entonces, esta sería ya una pequeña transformación rápida que nosotros le podemos ir a dar a lo que sería, bueno, acá debo de colocar información, permítanme. Este sería el producto. Y acá sería. Muy bien. Ah, no, 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 no,
Acá serían trimestres, perdón. Me equivoqué. Bueno. Y acá sería la prueba. Muy bien. Entonces, quiero que puedan observar. Ahí ya tenemos ya un gráfico con todos los cambios que en su momento pues nosotros podemos crear. Este gráfico lo podemos hacer grande, lo podemos hacer pequeño, podemos moverlo. Por ejemplo, estas líneas de divisor, igualmente acá podemos ir a cambiarle el color de nuestra preferencia. Bueno, estas no se van a ver, entonces vamos a colocarla acá en blanco. Y acá le podemos ir a dar, miren, el diseño que nosotros queramos. Ahí está de punto, miren, ya hizo ahí el cambio. Podemos hacerla de esta manera, miren, ahí se puede visualizar la flechita, solamente le voy a dar para que se pueda ver mejor. Ahí está, miren. Entonces, ya acá igualmente, ya tenemos una transformación de nuestro gráfico. Todo cambio que hagamos acá, automáticamente el gráfico lo va a tener. Creo que por lo que he dicho. Todo cambio que nosotros hagamos, automáticamente el gráfico va a cambiar. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta o ha quedado claro de esto que les acabo de explicar. Me dicen, por favor. Gracias, Pablo. ¿Para los demás ha quedado claro? ¿Ha quedado claro para los demás? Gracias, muy amable. Les agradezco. Muy bien, miren. Dentro de esta información que tenemos acá, vamos a hacer la presentación de otro gráfico que me pide que es el gráfico circular. Nuevamente, me posiciono acá, busco en el grupo de gráficos, gráfico en este caso circular. Me voy a ir a un 3D y quiero que vean acá. Miren, yo no he seleccionado solamente la información que quiero. Pude haber seleccionado este y haber seleccionado trimestre 2 para que me apareciera. Pero yo lo hice seleccionando todo. Aún así, como les vuelvo a repetir, el que me va a tomar es el primer dato que él encuentre, que en este caso sería en la columna número 2, trimestre 1. Vamos a realizar acá todos los cambios posibles. Miren, me voy a ir al diseño. Para este tipo de gráfico, tenemos 7 diseños. Yo me quedo con el diseño número 6, porque tiene muestra, en este caso, títulos de gráfico, tiene leyendas a la derecha, etiquetas de datos por porcentaje, y aquí yo puedo realizar todo el ajuste. Nombre no voy a cambiar porque esta es la representación del trimestre que estoy en este momento visualizando. Igualmente, acá tenemos todo el permiso para poder realizar los cambios que nosotros queremos sobre nuestra información. Ahí pueden ustedes observar que yo puedo realizar todos estos tipos, en este caso de cambio, para que se visualice mejor la información y el porcentaje que tenemos acá de los valores. También tengo todo el permiso para poder ir a crear un relleno. Vamos a insertarlos y quiero enseñarles algo, miren, importante. Muchas veces me dicen, Vanessa, no tengo internet, ¿cómo hago para colocar una imagen en representación o que se vea bonito? No es necesario ir a buscar imágenes en línea. Yo también tengo imágenes que por defecto en toda computadora, siempre y cuando sea el sistema operativo de Windows, nosotros tenemos una carpeta llamada Zipark, la cual contiene esa información. Y fíjense cómo voy a hacer acá. Miren, me voy a ir a la carpeta desde un archivo y acá voy a ir a buscar este equipo. Voy a ir a buscar mi unidad C y voy a ir a buscar archivos de programa. En archivos de programa voy a ir a buscar la carpeta de Microsoft Office. Voy a ir a buscar, en este caso, root. Dentro de root está Clipart.
Y dentro de Clipart está PUB70 Core, que es la que contiene imágenes GIF, muchas, muchas imágenes. Bueno, acá va a costar que vayan cargando, pero mire, yo me voy después al trabajo. Acá ya se está cargando y acá pueden observar, miren, navideñas, de Halloween, de cumpleaños. Acá hay muchas imágenes. Y creo que entre las versiones que nosotros vayamos actualizando, igualmente se van incorporando más imágenes acá. Miren, ahí ya van cargando. Cuesta un poco que carguen, pero en la medida, pues ahí se van visualizando. Voy a poner una acá rápido. Bueno, voy a poner esta del otro. Por ejemplo, le coloqué esta imagen y no me gusta cómo se ve. Entonces, no se preocupe. Mire, voy a ir nuevamente acá. Y automáticamente le va a abrir a todas las imágenes. Entonces acá ya no tiene que ir a buscar la carpeta. Bueno, vamos a poner esta. Y vean, por favor, miren. Si ustedes ven acá, el texto no se mira bien. Me voy a ir a inicio. Igualmente podemos colocar acá cambio. No hay ningún problema. Le voy a poner acá negrita. Puedo aumentar acá. Igualmente acá puedo aumentar. No hay ningún problema. Voy a mover este gráfico que ya hicimos hacia abajo para que puedan ver y este lo voy a colocar acá. Fíjense, miren, trimestre 1. Acá no hice cambio, yo igualmente puedo revisar el cambio, pero va a suceder esto. Miren, me voy a ir acá a diseño y acá yo tengo un grupo llamado datos. Así como puedo también en el grupo de tipos cambiar el gráfico o moverlo, que ya lo vamos a hacer en este momento, yo puedo decirle cambiar acá, mire, la representación de la información. O me puedo ir a seleccionar datos. Fíjense acá, miren, por haber seleccionado todos, automáticamente igualmente están seleccionados todos. Le voy a decir que quiero trimestre 2 y le voy a dar a aceptar. Miren, trimestre 2 me aparece ahora acá. Ya no quiero trimestre 2, sino que ahora me está pidiendo mi jefe la de trimestre 3. Ahí está. Y no hay ningún problema. Yo tengo los 3 trimestres. Si usted solamente me selecciona esto, solamente esto le va a aparecer y ya no puede realizar ningún cambio. Tendría que volverlo a crear. Pero acá no. Al seleccionarnos todos en el grupo de datos de diseño de gráfico, me aparece para que yo pueda seleccionar otra columna de las que tengo en este caso de información y que fueron seleccionadas en su momento cuando estaba creando el gráfico. Entonces, miren, no hay ningún problema. Igualmente, cualquier dato de cambio que yo haga acá se va a generar en otro gráfico. Pero acá tengo una opción. Yo tengo una hoja en este momento llamada mover gráfico. Fíjense, miren, me voy para gráfico y voy a mover este gráfico circular. Me voy a posicionar, miren, ya van a ver, me voy a posicionar para que ustedes vean que todo, todo, cuando lo hacen de esta manera y no le dan copiar y pegar, esta sería la forma correcta. Posición del área donde me encuentro es muy representativa dentro de Excel. Acá me encuentro como en la fila 45, la columna D. Y ahora le voy a mover gráfico. Al ubicarme, acá, valga la redundancia, en el grupo ubicación, yo tengo mover gráfico. Al aparecer esta ventana, yo le voy a decir que lo voy a mover acá. Mover gráfico, que así se llama la hoja. Y le voy a dar a aceptar. Y miren, voy a bajar. Ahí está, miren. En el lugar donde se encuentra, muchas veces me dicen, no se movió, Vanessa, mira, no se encuentra aquí. Sí está, pero siempre debemos de estar atentos dónde estamos ubicados dentro de nuestra hoja de cálculo. Y estas son cosas que ustedes deben de aprender en su momento de saber, ah, bueno, aquí estaba, entonces igualmente acá me voy a mover y aquí está el gráfico. Porque hace la representación del área donde me encuentro, en donde está en este caso ubicado, es lo que hace posicionarse también ahí, al realizar el movimiento. Si usted le da copiar y pegar, puede ser en este caso la misma acción, pero si yo tengo una forma en la cual me indica que yo puedo mover el gráfico, creo que esta sería la correcta. Entonces, quiero que por favor identifiquen que se va a ir a mover exactamente más o menos entre las columnas donde
se encuentra y en este caso en la fibra. ¿Queda claro esta otra forma de utilizar lo que es el gráfico circular o tienen alguna pregunta? Me dicen, por favor. ¿Ha quedado todo claro? ¿O tienen alguna pregunta? Ajá, los escucho. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, también dentro de los gráficos, yo puedo tener diferente información. Igualmente, yo puedo representar esta información en tres tipos de gráficos diferentes. Tengo tres tablas diferentes. Igualmente, yo puedo crear el gráfico que mejor convenga sobre la información que tengo. Y ustedes eso poco a poco lo van a ir aprendiendo en la medida que van utilizando los gráficos. Saber cuál es la que me va a ayudar mejor a poder representar los elementos con la información que tengo acá. Por ejemplo, miren este. Me voy a ir siempre a lo que sería un gráfico en el cual me hace la representación, en este caso, cómo lo es el gráfico de columna. Tengo el gráfico circular. Si usted solamente tiene unos elementos, fíjense, miren, voy a crear, por ejemplo, este gráfico. No me hace una representación estadística esto. No necesito este tipo de gráfico para poderlo representar, porque no se visualiza bien. Pero este sí, miren, porque me está dando los porcentajes que en su momento, pues, yo puedo utilizar sobre la información. Acá voy a ir haciendo cambios rápidos por el tiempo para que también pues ustedes vayan viendo cómo podemos realizarlos. Y tengo este, miren, que hace la representación en este caso de los tipos de gasolina y la variación de precios que han tenido en diferentes meses. Sé que no es el correcto, pero pensemos que algún día nuevamente se van a volver a poner así. Entonces, ¿qué pasa? Para este tipo de gráfico, miren, voy a utilizar un gráfico de línea. Me voy a ir a la representación de este gráfico. Nuevamente, acá le voy a cambiar, bueno, no, le voy a dejar ese diseño y me voy a ir a acá con colores diferentes. Me voy a venir para acá para poder hacer un cambio. Y acá me voy a ir a las opciones de línea. Vamos a ver. Le vamos a colocar acá otro color para que ustedes puedan ir viendo. Igualmente puedo hacer la representación con cualquiera de todos los puntos que se encuentran acá. Acá vamos a tener un poco de paciencia a la hora de ir efectuando, en este caso, el cambio, de ir colocándole de la forma en cómo nosotros lo vamos a representar o a visualizar. Este le voy a poner acá y este me voy a ir acá. Uy, sí. Ahí está. Lo mejor de estos gráficos, solo déjenme acá, que le voy a colocar. Ahí está. Quiero que puedan ustedes ir observando acá que al irme colocando en cada uno de los puntos, miren, también es bastante representativo a la hora que yo voy a estar dando la información de este gráfico estadístico, que aparezca la serie, los puntos en este caso que representa el mes y el valor, que ha sido un valor bastante alto entre lo que representa el mes de julio. Y igualmente yo me puedo colocar en otro punto y también vean por favor que en cada uno de ellos vamos a tener lo que sería la serie
el punto que representa y el valor, que en este caso pues las cantidades que tenemos en cada uno de lo que sería el tipo de gasolina y los meses. Entonces, acá pueden ver que también podemos crear tres gráficos diferentes con tres informaciones diferentes dentro de lo que sería mi hoja de cálculo. Tengo ya acá, miren, ejercicios realizados para que ustedes puedan ir viendo. Acá ya hice un cambio. A veces consideran que por tener solamente dos columnas de información no podemos hacer representaciones de gráfico. Pero nuevamente les vuelvo a repetir. Según la lógica que usted entienda sobre la información que tiene y el gráfico que va a sacar, este va a ayudarle a poder crear una buena representación de la información, aunque sea pequeña. Acá también pude haber colocado un gráfico circular, pero ustedes ven, tengo la evolución de las precipitaciones. Entonces, tengo los meses y los milímetros, y entonces yo necesitaba que se pudiera visualizar cuánto ha sido el alto o lo bajo de milímetros que tenemos de precipitaciones. Y entonces vean, por favor, que este gráfico de línea me ayuda perfectamente también a poderlo trabajar. Tengo también acá otro tipo de gráfico. Acá ya nos vamos al gráfico de barra. Si ustedes ven, miren, yo tengo valores numéricos de los dos. Tengo de calificaciones. En este caso, la parte de calificaciones y lo que serían estudiantes. Entonces, este tipo de gráfico igualmente queda muy bien cuando los dos elementos, tanto en este caso de lo que serían las categorías y las series, para poder hacer una mejor representación cuando estamos hablando de valores numéricos, tanto en una como en otra, el gráfico de barra nos ayuda a poder trabajar. Miren. Y quedaría de esta manera. Tenemos los gráficos combinados. Creo que desde la versión que apareció el gráfico combinado, ayuda mucho a poder tener mejor la representación estadística de información. Y quiero que se puedan dar cuenta acá que tengo igualmente los meses, tengo la parte de lo que sería el inventario que se hizo. Y cuáles son aquellos, la cantidad de productos con defectos que salieron en cada uno de los meses. Entonces, acá, miren, quiero que puedan observar sobre el gráfico que hace la representación de las dos informaciones que tengo acá. El color verde me hace la representación de inventario y la otra me hace, en este caso, de los defectos. Acabo de mostrarles uno que lo hice el gráfico circular, pero les enseñé también que yo trabajaba con el tipo de gráfico, en este caso de columna, no hacía bien la representación, pero acá cambia, porque cuando son gráficos, en este caso combinados, estoy teniendo dos tipos de datos diferentes y la representación igualmente de dos gráficos diferentes. Acá nuevamente el diseño que usted le empiece a incorporar a cada uno de ellos. Yo siempre le digo paciencia con el gráfico. Si ustedes quieren que quede bien, necesito saber la estructura, la información que tengo. Por ejemplo, las personas que van a estar ese día y que van a estar visualizando esta información, a veces no solamente es impresa, sino que también de vista o de pasar a exponer. Entonces, es importante que se pueda visualizar bien. Siempre mantengan el previo aviso de poder visualizarlo como se mira en pantalla grande. Yo tengo una costumbre que yo trabajo con pantalla bastante grande. Creo que mis monitores hasta el momento nunca han sido pequeños. Siempre trato que sean grandes para poderlos visualizar más rápido. Tal vez porque no voy a pasar a exponerlo o no voy a, en este caso, a mencionar, sino que solamente lo voy a entregar para que lo pasen. Entonces, es para mí también importante poder tener una buena vista a la hora de poder estar viendo el tipo de gráfico que se va a presentar. Acá tengo otro, miren, tenemos las ventas y el otro representa en este caso las ganancias. Acá ustedes pueden ver en qué mes se tuvo una ganancia bastante grande. Y en qué mes, en este caso, pues la ganancia fue bastante pequeña. Entonces, acá igualmente
tenemos otro tipo de gráfico bastante representativo sobre la información. Lo único que voy a hacer, y ahora sí lo voy a hacer acá, como ejemplo para este gráfico, es la selección. Y al seleccionar, al irnos a la opción de insertar, nosotros tenemos acá las opciones para insertar gráficos combinados. Quiero que puedan observar que estos son los tres tipos de gráficos que se visualizan. Uno, el llamado en este caso de columnas agrupadas de línea. El otro, columnas agrupadas de líneas en ejes secundarios. Y el último, que sería área apilada con columnas, que se mostraría de esta manera. Para este tipo de información que tengo, no es representativo de columnas agrupadas. Me quedé con el tipo de columnas agrupadas con líneas de ejes secundarios, donde se visualizaba bien. Lo único que voy a hacer siempre es darle un clic sobre el gráfico y ustedes pueden observar. Acá lo único que hice fue a incorporar, perdón que no era eso, incorporar el diseño que más se acople sobre la información, en este caso que tengo acá, y automáticamente, pues ustedes pueden observar que se va visualizando. Ahí aparecen, miren, los diseños que nosotros podemos tener sobre lo que sería la información. Acá lo único que hacemos, bueno, acá le di un color degradado de dos colores. Acá pueden ustedes observar para que se visualizara mejor, porque solamente era de poderle dar un cambio. Acá, como sugerencia, siempre cuando estamos trabajando los gráficos, traten siempre de eliminar la parte de la cuadrícula y que se mantenga, porque esto hace resaltar mucho tanto la información que tenemos acá como también el gráfico. Acá igual podríamos crear mejor. Darle una vista diferente a la información que tenemos acá, que se vea también más representativa sobre la información. Vamos a irle a dar, por ejemplo, acá un relleno de dos colores. Voy a seguir trabajando con los colores del gráfico y acá tendríamos que cambiar el color de la letra. Vamos a darle más grande. Y ahí están. El tipo de letra, no olviden, siempre busquen ese tipo de letra que se visualice bien. Acá le voy a colocar en este caso negrita para que se vea bien. Entonces, miren, acá ya tenemos la representación de lo que sería la información. Y me voy a ir, acá tenía un. Muchas veces tenemos este tipo de información y no sabemos qué tipo de gráfico utilizar. No se preocupen. Insertar. Y quiero que vean, por favor, que dentro del grupo de gráficos también tenemos la opción de gráfico recomendado. Quiere decir que si usted no sabe qué tipo de gráfico puede utilizar, tal vez no va a utilizar de los que se encuentran acá, pero Excel le da como una idea. Vanessa, sobre la información que tienes acá, podrías utilizar este tipo de gráfico. Y quiero que vean, por favor, acá, miren, que menciona o posiciona acá gráficos recomendados sobre la información que nosotros tenemos acá. Al final, con observar estos gráficos que nos aparecen acá, si ustedes ven, el primero que hace como representativo es el de línea. Él considera que sobre la información que tenemos acá, el gráfico de línea podría ser un buen gráfico sobre los elementos. Después nos coloca el gráfico de columnas agrupadas, que yo me iría más para este tipo de gráfico porque es como el que más se entiende a la hora, en este caso, de representar los valores. Área, en este caso, apilada. Tenemos columnas, en este caso, apiladas. Tenemos burbujas. Tenemos de dispersión. Al final, creo que este gráfico no me da la proporción estadística que necesito. Y acá se encuentran otros tipos de gráficos, en este caso, el parejo. Al colocar acá, miren, ya el gráfico aparece de esta manera. Igualmente, aunque sea un tipo de gráfico recomendado de Excel,
Yo puedo ir a realizar todos los cambios que yo quiera. Igualmente, poderle dar el tamaño que yo desee. Y si, por ejemplo, ya utilicé este diseño y quiero mantener el número 9, igualmente. Si, por ejemplo, este no tiene título, pero me gusta cómo se visualiza, igualmente, mira, podemos ir a eliminar lo que no necesitamos. Y también poder cambiar. Por ejemplo, acá le voy a ir a colocar color blanco y negrito. Y voy a aumentar. Igualmente, para esto, vean que también podemos realizar los cambios y no hay ningún problema. En el anterior le coloqué un color de fondo, ahora lo hice de esta manera. Y entonces quiero que vean, miren, que lo importante es que podamos identificar sobre la información que tenemos, ser muy puntuales a la hora de poder explicarlo. Y siempre tomando en cuenta primero de revisar qué es lo que vamos a explicar, qué información tenemos acá, qué representa tanto la parte de lo que serían las categorías de series que tenemos acá, y así puedes poder dar una información estadística correcta. Voy a pasar acá al último tipo de gráfico que les mencionaba en la parte de la teoría, mini gráfico. Lo único que hago es crear una selección en la pestaña de insertar. No se encuentran dentro del grupo de gráficos, sino que ellos tienen su propio grupo. Por ejemplo, le voy a decir que este lo quiero de línea. Me voy a ubicar, vean las diferentes formas. Yo le voy a decir que lo quiero acá. Y al darle a aceptar, ahí aparece el gráfico. Otra opción que tengo es seleccionar. Me aparece análisis rápido. Yo doy un clic. Y acá también tengo la forma de poder crear lo que sería el gráfico. O me mantengo en la posición donde lo voy a colocar. Me voy a la opción, en este caso, de mini gráficos. Y acá ahora hago lo contrario. Selecciono los datos y doy a aceptar. Y acá están, miren, los tres tipos de diseño de gráfico que podemos trabajar. Acá rápidamente igual puedo ir a cambiar el color de mi preferencia y puedo ir a trabajar la parte de lo que son los puntos. Por ejemplo, a este le voy a colocar un color diferente y le voy a decir, por ejemplo, que quiero un corrector para que se represente de esa manera y más o menos ustedes pueden ir viendo los puntos que representa la información. Punto más alto. Ahí está. Perdón. Vamos a ver. ¿Cuál sería el otro punto bajo? Vamos a colocarle acá amarillo. Y punto de marcador. Vamos a ponerle, ahí está. Ahí pueden ver. Miren, si no, acá están también colores que podemos en este caso cambiar. Igualmente acá puedo ir colocando para cada uno de los puntos un color de mi preferencia. Puedo cambiarlo. Vamos a poner acá este rosado. Aquí ya aparece, que igualmente nosotros podemos cambiar. Acá va a variar mucho. Voy a poner, por ejemplo, acá el 30. Vamos a ver en su momento acá, cuando estemos realizando los cambios y vayamos colocando un punto para cada uno de ellos, igualmente se va a representar con el color de nuestra preferencia. Vamos a colocarle acá rojo, ahí está, miren. Y ahí pueden ir viendo que igualmente puedo realizar acá el cambio. Y quiero que vean que igual, estos son otros tipos de gráficos que se utilizan mucho en Excel a la hora siempre, mayormente cuando tenemos representación solo de valores numéricos, los cuales son los que queremos tomar como referencia y poderlos posicionar acá. Ustedes ven muy fácil. Tres alternativas, tres formas diferentes de poderlo colocar, ya sea seleccionando primeramente los valores, seleccionándolos y análisis rápido, o posicionándome y después seleccionar lo que serían. Entonces, esta sería, miren, la forma de poder crear mini gráficos dentro de lo que sería este. Hasta acá sería el tema de este día y finalización de lo que es la clase. No sé si tienen alguna pregunta.
No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Dejo entonces de compartir. Quisiera pedirles el favor si pueden activar los demás o los que se encuentran en su cámara. Háganme el favor, Pablo, Yamilet, Jocelyn, Luz, Jessica, Ángela. Si me hacen el favor. Gracias, Jamilet. ¿Y los demás? No se preocupe. ¿Y los demás? Ah, muy bien, Luz. Muy bien. Muy bien, miren, nos vamos a despedir entonces acá. Ustedes están culminando ya la primera parte de lo que corresponde en este caso Excel. Mis felicitaciones desde ya para cada uno de ustedes. Es importante que no solamente se queden con el Excel básico, sino que igualmente pues, puedan continuar con lo que es el Excel intermedio y avanzado. Eso va a medir más los conocimientos y poco a poco que ustedes van a ir aprendiendo. Para mí fue un gusto poder haber estado con ustedes estos 16 días o la representación de 4 semanas en este curso. Espero que ustedes hayan aprendido por lo menos la parte básica, que es la que corresponde para este nivel, y que cualquier consulta, pues yo siempre quedo a la orden. Ustedes tienen mi contacto dentro de lo que es el grupo de WhatsApp. En su momento, pues el grupo se va a eliminar. Como siempre, yo quedo a la orden. Feliz tarde para cada uno de ustedes. Gracias por todo. Un gusto, Claudia. Un gusto. Feliz tarde.